¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo, es todo de punto de cruz. Y bueno, hay un poquito de todo: tenemos accesorios, tenemos eh, hilos, y hay kit, hay organización. Así es que hay un poquito de todo. Deciros que lo que os voy a enseñar lo podéis encontrar en la página de fansells.com. Que os voy a decir qué precios tiene esta página. Me he quedado alucinando cuando entré en la página. Yo ya había hecho eh, más vídeos con ellos, pero sí que es verdad que hacía tiempo que no que no entraba en la página. Y cuando entré a ver, bueno, pues todo lo que tenían, los kits, los accesorios de punto de cruz, dije, madre mía, pero si es que tienen unos precios increíbles, acostumbrada así a, bueno, pues a AliExpress y así y otras páginas asiáticas. Esta página, la verdad es que tiene precios eh, imbatibles, la verdad que, que me ha encantado. Es que mmm, tiene unos precios buenísimos. Así es que mmm, yo, eh, desde aquí, eh, os recomiendo que entréis a echarle un vistacito. De todas maneras, os dejo el enlace directo a la página, a la cajita de información y eh, el enlace a cada uno de, de los productos. Eh, que vaya a ver en el vídeo siempre y cuando estén en, en stock. Bueno, y no me voy a demorar más. Eh, para los gastos de envío y todas esas cositas, vosotras eh, metéis lo que queréis comprar en la cesta y cuando le dais a comprar, la misma página os recalcula eh, los gastos de envío eh, si, si los tenéis. Porque si llegáis a una cantidad determinada, pues no tiene gastos de envío. Así es que bueno. Lo primero que, que os voy a enseñar. Va a ser. Esto. Que para mí es un, un, un imprescindible. Eh, estos son. Eh, todos transparentes. A mí la verdad es que me da un poco. Un poco igual. Son los huesitos para. Bueno pues para. Para embobinar. Eh, los hilos. Y es que esto de verdad. Nunca, 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 por lo menos para mí, nunca está de más. Y más mmm, si nos gusta hacer heaven, que ya sabéis que, bueno, pues que un heaven mínimo 85, 86 colores tiene. Y bueno, como a mí ya sabéis que me gusta tener todos los hilos embobinados, guardaditos en sus carpetitas así organizadoras, que abres y se ven así todos los todos los colores que, que tiene el proyecto, bueno, y no solo los Heaven, sino estos, estos gráficos que ahora mmm, todas, que, bueno, pues que todas están tan de moda eh, que los podemos poner en estas aplicaciones, tanto en el Pater Keeper como en el CrossSt. Saga o en el, o en el Paradise, pues, y que no son Key, mmm, que son hilos que nosotras tenemos que que poner, que buscar, que o sea, que nosotras mismas tenemos que preparar el kit, pues bueno, eh, yo creo que para embobinar nunca está de más igual que lo de los organizadores que los organizadores, esto del plastiquito con los agujeritos bueno, pues eso, yo creo que nunca está, para mí nunca suficiente entonces bueno, yo cogí esta eh, bolsita que son de eh, 100 unidades y la verdad que, que están muy bien ¿Qué más cogí? Bueno, otra cosita que cogí y que creo que, que funciona muy bien es esto, que ya lo he enseñado yo en más ocasiones. Hay varios modelos, en esta ocasión cogí este con este, con este colorido así tan llamativo y eh, bueno, pues parece, es que parece una barra de labios igual. Y bueno, pues es un para guardar las agujas y me gusta mucho porque la parte, esta parte, así, esta parte final está, mirar, veis, está imantada solita, veis, cierra. Y eh, bueno, ya cuando lo enseñé esto por primera vez, expliqué cómo teníamos que hacer, porque esto necesita aquí una preparación para pinchar la aguja. Y eh, bueno, pues dije cómo se podía hacer, que nada es muy sencillito, con un trocito de, de tela de algodón y con un trocito de algodón o con un poquito de relleno de cojín, nada, como la yema de, de un dedo, hacemos una bolita y la ponemos aquí. Si tenemos bolitas de estas que nos entran en, en los kits, pues es tan fácil como coger una bolita de esas y ponerla aquí y aquí. Pues ya, ay, sí si es que pare... no me digáis, ahora ya sí que sí, porque encima es que le he puesto rojo. Eh, bueno, que ya sabemos que las barras de labios las hay de muchos colores, pero bueno, la roja es la que, bueno, pues la, eso, la, ¿cómo podríamos decir? La que, bueno, pues la que siempre aparece, pues así en, en todos los sitios. Y bueno, pues veis, sube y baja fenomenal. Y. Eh, vamos a ver cómo funciona cuando ponemos aquí unas agujas, porque también he pedido un paquetito de agujas, a ver qué tal son. Y la verdad es que, no me digáis, es que es monísimo. Y tiene así como un acabado, así como si fuera de, así, piel. Que a mí, a mí me encanta, la verdad. Lo voy a poner aquí, porque como os he dicho... Pedí un eh, paquetito de agujas. Mirad, que vienen así. Este es. Madre mía, del número 22. Yo no he pedido el 22. Yo pedí del 26. Bueno, se habrán... se habrán equivocado porque yo, estas agujas tan gordas, no. Yo con estas agujas no, no trabajo. Pero bueno, para que las veáis. Si estas son del, 20, del 22, pues las del 26, ya sabéis que son más finitas. Creo que viene. Madre mía, si es que esto es súper gordo. Madre mía. Bueno, pues si es que es como una aguja lanera. Madre mía de mi vida. Así es que, claro, es que esto es gordísimo. <laughs> Madre mía. Bueno, eh, creo que, que, que. Yo creo que, que se han confundido porque es que yo pedí 26, pero bueno. Eh, que en las paquetes de, de agujas vienen, suelen venir 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, tra, este trae 11, 11 agujas, una de regalo y bueno, pues vamos a poner unas cuantas aquí en, en este. En este guardagujas. Bueno, pues lo pondríamos aquí así. Pincharíamos así. A ver. Espero que me estéis viendo bien. Así. Y así. Y cerraríamos así. Abriríamos así. Y aparecen nuestras agujas. La verdad es que yo esto mmm, lo veo súper práctico. Bueno, de hecho, es que este ya lo voy a poner. Lo voy a poner al uso. Y las agujitas estas, bueno, pues las guardaré, pues eso para mí es que eso lo que sí que tenéis que tener eh, pegar el pompón a mí me ha salido el pompón para arriba porque porque no lo tengo pegado lo tendréis lo pegáis un poquito mismo con silicona caliente y, y listo y este pues nada lo voy a ya os digo que lo voy a poner al oso otra cosita que, que me he pedido y que nunca está de más, son estos dedales, e eh, imitación a, una, a un dedal de una marca muy conocida. Yo, la verdad, es que eh, yo tengo uno el original y tengo otro que compré en Aliexpress que es exactamente igual que este. Lo único que el que yo compré en AliExpress sí que es verdad que solamente venía uno, elegías la talla y ya está, y aquí no hay aquí no hay opción de talla. Aquí vienen estos dos y ya. Voy a ir a por una tijerita para poder abrirlo y a ver qué tal son. Bueno, pues ya estoy aquí con mi tijerita y lo voy a abrir. A ver. Vale, bueno, pues este súper pequeño, no sé, este sería para personas, pues eso, que tienen los deditos súper, súper pequeños, porque no, a mí este no, mirar en el meñique. Para personas que tengan el dedito muy fino, muy fino, pues bien. Así es que, bueno, pues este no sé. Y este es, eh, sí, como el que yo tengo. Y la verdad que eh, no van mal. A ver este qué tal. ¿Qué tal, resultado, ¿Qué tal resultado da? La verdad que está, está bien esto. A ver, ¿equivaldría a... Este equivaldría a una talla L y este a una talla S? Sí, más o menos así. Y sí, este aparentemente es como, como, el, que yo, como el que yo tengo de, de AliExpress. Así es que bueno, ya lo voy a poner ahí con los demás y lo pongo al uso. Y, y a mí, si es exactamente igual, que aparentemente sí, cuando lo utilice ya os contaré, pues a mí me, a mí me va bien, la verdad. Otra cosa que para mí nunca es suficiente y que una bordadora mmm, siempre mmm, tiene que tener en casa, ¿cómo no vamos a bordar sin hilos? Pues hilos. Y bueno, ya sabéis que yo he dicho en otros vídeos que bueno, pues que iría así pidiendo eh, lotes de hilo. Estos son lotes de hilo random, que quiere decir el que no podemos elegir numeración, que es, es la numeración que toque, y, y ya. Eso sí que lo sabía, pero lo que no sabía es si van a venir con numeración o no. Y bueno, como veis, no he abierto nada, nada de, del paquete. Y solamente lo saqué de la bolsa en la que venían todas las cosas porque tenía mucha intriga para ver si, si traían numeración o no. Y mirar, ahí veis los números, así es que me puse súper, súper, súper contenta. Porque yo soy sincera, a mí me gustan los hilos con numeración. A ver, que los que creo que me vino un paquete, un paquete que fue sin numeración, que los de sin numeración los voy a aprovechar porque ya tengo por ahí visto un proyecto, bueno, un proyecto, un megaproyecto, eh, que es muy, muy indicado para, eh, bueno, pues eso, para aprovechar y los que no tienen numeración, para aprovechar y los que nos han sobrado de otros kits, para todas esas cositas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto. Este es un lote de, de hilos que eh, vienen, vienen 100. Lo voy a sacar por aquí porque por el otro lado está el pegamento. Son eh, 100 madejas de hilo y, eh, bueno, pues eso. Aparentemente, mirar, todas tienen numeración. En todas, bueno, pues viene... Son un CX, Mirar, eh. Mirad, viene los el 310. Vienen los, bueno, pues eso, el negro, aquí tenemos el B5200, que es un blanco de estos blancos así, eh, vamos, que el blanco es blanco, pero que es un blanco así como más brillante, que es el que se utiliza normalmente para hacer, eh, para bordar la nieve y cosas de esas. Y bueno, como podéis ver traen colores súper eh, variados no sé uy mirar este lo voy a apartar y le voy a pegar la, la numeración porque veo que se va a quitar de aquí veis este lo voy a apartar aquí para por si acaso y bueno como estáis viendo la verdad es que no me he puesto a ver si si traen si traen números repetidos mirar este no tiene numeración no tiene numeración y y este no parece como los demás no sé la etiqueta completamente negra así es que bueno pero es que es así los lotes son así pero bueno yo por yo la verdad Súper contenta porque, bueno, te puede venir alguno así, pues eso, con la sin numeración o con la etiqueta completamente, pues eso, que no en la que no hay ningún número. Pero vamos, mirar: el 153, 832, a ver, 993, a ver, aquí 3713. Este se le va a quitar la etiqueta, pero es el 950, que este se utiliza mucho. Se utiliza mucho cuando se bordan así eh, tonos de piel. Este lo voy a poner ahí para poner, para pegarle un poquito la etiqueta. ¿Veis? Trae de. Pues trae de todos, de los 400, de los 3000, de los 800, de los 100. Este, otro con etiqueta negra. ¿Veis? Que lo voy a poner aparte. Si sí, vienen varios, mirad. Estos es todos, etiqueta negra. Si es que esto lo que voy a hacer es que lo voy a revisar bien, mirar. Aquí hay otros, también son de, de buena calidad, pero no me parece que sean C, son un pelín un pelín más ásperos. A mí personalmente sí me gustan y quizás esos no son tan tan suaves, son más ásperos, pero tienen un brillo muy bonito, mirar. Qué brillo tiene. Es vamos, algodón que son como los de algodón, que no son de esos de, de rayón, aunque los veáis ahí con un brillo que son de algodón. Vamos, de algodón, pues eso, como los de algodón. Y eh, bueno, los tengo eso, que revisar bien todos. Y eh, mirar, ¿veis? Aquí hay otro. Es la verdad que la primera vez, este lo voy a poner para poder pegarlo. A ver, que estos lotes de hilos salen muy, muy bien de precio. Pero bueno, pues eso. Que nos podemos encontrar, pues, pues eso. A ver, esto de que se despeguen la, las etiquetas es muy habitual. A mí me ha pasado cuando he pedido y los. Eh, y he elegido la numeración, cuando los he pedido en, en Aliexpress. Y bueno, pues lo que hago es eso, eh, revisarlos bien y los que vea que, que la etiqueta se puede despegar, pues nada, con un trocito de cinta mmm, transparente. Eh, lo pego y, y ya está. Y bueno, aquí viene otro con la etiqueta negra. La verdad, es que esto de las etiquetas negras, es la primera vez que la primera vez que lo veo en un, en un lote de hilos, por eso os dije que digo, bueno, voy a ir pidiendo así eh, lotes de hilos y a ver qué es lo que lo que nos podemos ir encontrando cuando eh, recibimos, bueno, pues, pues estos hilos. Eh, yo ya os digo, eh, ha habido veces que he recibido hilos como estos, con la mayor parte con su numeración, que yo un 10 porque me encanta que tengas numeración. Ha habido otra vez en otra página que he pedido eh, también un lote y venía sin nada de numeración. En otra ocasión venían todos, todos, todos numerados. Y en esta ocasión pues vienen todos numerados menos estos. Que si os dais cuenta, son también todos colores diferentes. Han venido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 eh, sin numeración. Pero eh, en el, cuando, cuando vemos estos lotes de hilos, cuando los pedimos, la página no te especifica, no te especifica si tienen numeración o no. Simplemente te dicen que es un lote de, de 100 madejas de hilo y ya. Así es que, bueno, pues eso, estaría todo correcto. Y bueno, pues esta es la, con lo que nos podemos encontrar. Por eso, bueno, pues seguiré, seguiré pidiendo así hilo para iros enseñando. Y yo, porque también me causa mucha curiosidad, pues bueno, pues eso, ¿qué es lo que, qué es lo que nos podemos encontrar en estos lotes de hilo random? Bueno, mirar. Ay, no me digáis que no os gusta esto, por favor, mirar qué colorido tan bonito. Ay, que me encanta. Bueno, eso eh, es todo lo que os voy a enseñar respecto, bueno, pues a eso, unos imprescindibles que todas bordadoras eh, seguro, seguro que, que tenemos. Bueno, y ahora vamos con los kits. Un kit mmm, que, que yo ya... Eh, había visto y me llamaba mucho la atención. Es un kit así, un styling vintage. Y mirar de qué kit os estoy hablando. Es este, que es. Eh, bueno, pues es un buzón de correo muy americano. Os está dando todo el reflejo. A ver. Que lo sacamos de aquí. Mirad. Es un buzón de correos muy americano. Ya sabéis que así el estilo americano vintage es un estilo que me gusta mucho. Y eh, yo creo que eh, lo que es la impresión está más clara de lo que en realidad eh, eh, quedaría eh, el bordado. De todas maneras, ahora veremos los hilos porque yo ya os digo que lo estoy viendo todo con vosotras y no he visto nada. Pero me encantó, me encantó ese diseño, pues bueno, pues este, este buzón por el que, bueno, pues por el que ha pasado el tiempo. Porque mirar aquí ha, eh, una arañita ha hecho su, su, su tela, las flores han ido trepando, trepando por el buzón y bueno, pues hasta han, han entrado en él. El, el colibrí bueno pues intentando coger un poquito de este néctar de, de las flores y eh, bueno eh, este botón está así como un pelín lo quieren poner así como un pelín oxidado eh, eh, queriendo reflejar bueno pues el paso del tiempo por él y eh, bueno pues podemos presuponer que es un, un buzón metálico. Y bueno, pues mirar, van creciendo por aquí todas las plantas. Está todo muy, pues eso, muy... como que la naturaleza eh, se, ha dejado, se ha dejado llevar y que la mano del hombre, pues, hace tiempo que, que no pasa por, por aquí. Y eh, bueno, pues este buzón eh, corresponde a una casa, que es esta casita que está aquí al fondo. Y yo me pregunto, ¿Cómo estará esa casa? ¿No lo preguntáis vosotras? ¡Uf! ¡Qué intriga! Bueno El proyecto mide 30 por 44 Y es eh, Un 14 count Y es De la impresa, sí A ver, vamos a ver ¡Uf! Uh, Tiene mucho punto lineal Eso sí Y por lo que estoy viendo, bueno, papel, bueno, ya es que lo estáis viendo, el brillo, papel fotográfico, mirar, uff, está cargadito de punto lineal y por lo que estoy viendo, pues no es cobertura total. Así es que, bueno, pues este sería un, un candidato para bordar en Luana, eh, desde mi gusto y mi perspectiva. Mirar, ¿veis cómo qué diferencia? Vaya, si es que están... Mirar qué diferencia de esa foto a esta. No me digáis. Ahora lo veremos con los, con los hilos. Bueno, vamos a ver. Trae un total. Es toda a cruz completa. Eh, con dos hebras. Trae un total de 30 colores para hacer las cruces. Y un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colores diferentes para hacer el punto lineal. El gráfico se ve súper, súper bien. Y además trae un punto lineal que se ve muy, muy decentemente. Ya sabéis que en algunos este me lleva así una poquito, un poquito de decepción con, con lo del punto lineal. Bueno, vamos a ver la tela. Mirad. Pues no es tan rígida como, como normalmente suele venir y bueno el proyecto veis es así y no le veo yo aquí confeti la verdad no le veo no no le veo confeti mirar se ajusta muy bien el símbolo al eh, cuadradito mirar ahí está el colibrí y es un pues eso un 14K. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Y ahora vamos a ver los colores. Bueno, mirad, los colores ya vienen ya vienen preparados para bordar y bueno, pues aquí tenemos una parte, mirar. Estos azules, a ver, vamos a coger la fotografía. Estos azules son para el buzón y luego tenemos, bueno, pues tonalidades. Este también será para el buzón, este azul clarito. Y luego, bueno, pues tenemos los amarillos de las flores, de las... Sí, de, la... de estas flores, los verdes de las hojas. mirar aquí hay más verdes, por lo tanto, ¿veis? El colorido, una vez bordado, va a ser más potente que que el de la fotocopia. Normalmente estos, mirar qué verde están bonitos, ay, qué bonitos son. Normalmente estos kits mmm, quedan eh, muchísimo más bonitos, bordados, que eh, la propuesta de, de la foto. Yo os lo digo porque, mmm, mirar. Os lo digo porque yo he bordado ya eh, bastantes kits de estos y siempre eh, el resultado bordado eh, son, es mucho, mucho más bonito que, que el de la foto. Qué colores tan bonitos tiene, la verdad. Bueno, este es uno. Ahora eh, también elegí uno que me encantó, que me pareció súper, súper entrañable, súper bonito. No sé qué deciros. Súper tierno. mirar qué cosita. Tan tierna y tan súper bonita. Y esta elefantita tan bonita. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Y cuando lo vi, digo, ah, este es un proyecto de estos pequeñitos. A ver, la verdad que sí. mirar, 21 por 17. Y cuando lo vi, digo, qué bonita tiene que quedar esto en en una en una bolsita, en una bolsita o para llevar en el bolso. Yo la verdad es que llevo en el bolso varias bolsitas y pequeñas, pues con por ejemplo, con toallitas de estas que en alguna ocasión enseñé que son así como una que son como unas pastillitas, le echas una gotita de agua y son toallitas húmedas. Yo de eso siempre llevo en el bolso. De hecho, eh, se me han acabado las últimas que tenía y he vuelto a pedir. Así es que bueno pues en un vídeo de, de compras eh, de AliExpress cuando me llegue o oh, la enseño porque la verdad que me parece una cosa muy útil y muy práctica para llevar siempre en el bolso para que los niños lleven al cole las mochilas no sé me parece algo muy muy práctico y bueno pues en esas bolsas de que yo llevo en el bolso pues eso pues llevo de todo llevo un espejo pequeño un peine pequeño eh, siempre llevo también una pastilla de jabón. Bueno, en fin, llevo 50.000 cosas. Siempre, el por si acaso, conmigo, vamos. Y digo, bueno, pues, ¿y si me hago yo una bolsita así de esas y le pongo en el frontal esta elefantita tan preciosa? Ay, no me digáis que no es preciosísima. Ay, es que de verdad, tan bonita, tan bonita, no puedo dejar de mirarla. Bueno, pues eso, que mide 21 por 17. El gráfico, mirad, viene evidentemente en un solo folio, se ve muy bien, madre mía, es de estos foto fotográficos, por eso da tanto el reflejo, y madre mía, para ser tan pequeña, trae eh, cruz completa a dos hebras, 23 colores diferentes. Luego trae un color más para hacer eh, media cruz y dos colores diferentes para el punto lineal. Y mirad, mirad, si es que ay, si es que súper chiquitita. Mirad qué cosa tan mona. Mirad, ¿veis mi mano? Así es que es, que es justo para hacer una, una bolsita de esas. O una bolsita o ponerla también, no descarto. En una carpetita de, de proyectos también quedaría muy, muy mona. Ya veremos, ya veremos a ver cómo hago. Primero tengo que bordarla, que ese, eso es un paso importante. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que este sí que es, que nos ponemos tres o cuatro tardes, yo creo que sí, y, y lo bordamos. Eso sí que tiene ahí mmm, su buena dosis de eh, punto lineal. Pero bueno, el punto lineal es casi todo del mismo color, menos estas zonas de por aquí, que son, mirar, veis, que es en otro color. Y yo creo que este en tres o cuatro tardes, si nos ponemos con la conciencia, yo creo que sí eh, son de los que se acaban pronto. Ya sabéis que yo coso eh, mucho con los ojos. O sea que, pues eso es. Y luego, bueno, pues trae unos colores... ¡Ay, qué bonitos! A ver. Trae unos colores súper, súper, súper eh, claritos, porque mirar, mirar qué tonalidad, ¿veis? Son todos muy, muy claritos, muy, pues eso, muy, 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 muy pastel. Entonces, yo creo que este proyecto, yo cuando lo borde, no lo voy a bordar aquí y voy a coger una tela en un color oscuro. Y creo que en un color oscuro, con estos tonos... Tan claros, a ver, un color oscuro no. Un color que eh, destaque sobre estos tan, tan claritos, por ejemplo, un azul, no un azul marino, pero por ejemplo, un azulón, creo que quedaría espectacular. Un verde, creo que también quedaría súper bonito. Un rosa palo, también, porque no es este rosa de por aquí, es más. Bueno, ya sabes cuál es el rosa, pero también quedaría precioso. Entonces, yo sí, yo sí cambiaré. Aunque va como el punto lineal y tal, pero no, no, yo, yo sí, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar la tela, lo tengo claro. ¿Veis? Que son todos, mirar ¿veis? Que son tonalidades, pues eso. Pues muy claritas. Y el último que he escogido y que no tiene nada que ver en la época del año en la que, en la que estamos, pero que bueno, a ver. Yo ya voy preparándome y entrando en situación. No me lo puedo creer. Una bota de Navidad. No me lo puedo creer ni yo, porque estamos en pleno verano, estoy pensando en las navidades. Pero es que es tan bonita. Es que es tan bonita. Yo no sé por qué a mí eh, los proyectos navideños, la verdad es que, que me gustan mucho. Los proyectos navideños, los proyectos invernales, los otoñales no sé será porque yo he nacido eso con el frío porque yo soy de noviembre no sé si será no sé si será por eso yo es que a mí de verdad yo no sé vosotras pero eh, viene ahora la ola esta de calor en pleno mayo es que es muy pronto para tanta ola de calor de verdad es que no sabéis lo mal que yo lo llevo esto es que, yo el verano no, es que yo el verano lo llevo mal. Ya sé que estoy ahí un poco entre, entre la, las personas así un poco raras en cuanto a gustos de estación, porque a todo el mundo que pregunto, el verano les encanta y a mí todo lo contrario. Pero bueno, tenemos que pasar por todas las estaciones y que sigamos pasando. Mirar, mirar, es súper, súper preciosa. Creo que es muy, 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 muy bonita. Muy original. Lo único que esta bota, pues creo que le puede pasar lo mismo que eh, al proyecto anterior. Que si la bordamos toda en blanco, pues toda esta zona de la nieve, no sé. Mmm, yo creo que yo la bordaría cambiaría la le cambiaría la, la tela blanca por una tela pues eso que pudiera bueno pues que contrastara un poquito con todo esto quizás aquí como este farolillo está encendido quizás en un azul marino quedaría espectacular qué pensáis vosotras yo creo que quedaría muy muy bonita, así como si, fuera, como si fuera la noche, porque claro, este farolillo aquí encendido a pleno día no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso por esos pregunto, pero vamos, no le falta detalle. Mirar ahí los animalitos, el cardenal, la ardilla, el ciervo. ¡Ay, qué bonito es! ¡Qué bonito es! Me encanta. Bueno, mide 34 por 53 centímetros. Y por lo que estoy viendo aquí en el gráfico trae un punto lineal de estos de, de los así de los antiguos de los que son así cuadriculados deciros mirar mirar cómo es veis a ver os lo acerco mirar deciros que sinceramente eh, no sé qué hacer si redondear un poco yo este punto lineal o dejarlo como está y así le da ese toque así vintage. No sé, ¿qué pensáis vosotras? Bueno, pues ahí os quedo la duda. Os voy a quedar pregunta con el punto lineal de la bota y pregunta con el cambio de las telas de este kit y del anterior de eh, la elefantita. Deciros que me encanta que me escribáis en comentarios, me encanta. Eh, que os contesto de verdad eh, en cuanto tengo un ratito, me pongo y os contesto. Que bueno, tarde un poquito, unas veces tarda un poquito más, otras veces tarda un poquito menos, pero yo os contesto a todas, a todas y os leo a todas, ¿vale? Bueno, si es que me, me paso de un tema a otro. A ver, trae, madre mía, 50 y, tiene 54 colores en total, de los cuales 52, todo es para cruz completa. Y cuatro para el punto lineal. El gráfico se ve súper se ve bien. Tiene un tamaño que se ve fenomenal. Y bueno, mirar viene así. Y así. Yo no lo veo. No lo veo que tenga confeti. De todas maneras, ahora en la tela pues lo, es como mejor lo vamos a ver. Porque ya sabéis que estos gráficos normalmente son todo... mirar la tela es no es, es tiesecita pero no tan tiesa como normalmente es y eh, no le veo yo no le veo confeti mirar lo pongo así para que lo veáis tiene muchos no sé bastantes bloques de color mirar veis yo creo que esta no será muy difícil eh, bordarla y veis la zona blanca no se borda que otra opción sería, si no queremos cambiar la tela, pero yo cuando le toque, sí, sí la voy a cambiar, lo tengo claro. Otra opción sería eh, bordar la zona blanca en azul marino. También sería otra opción que no estaría mal. Pero yo personalmente sí la voy a cambiar porque así hace así como un un relieve y queda el azul marino de la tela así como, como de fondo. No sé si me entendéis, como para dar así un poquito de, de dimensión. Y luego, bueno, los colores vienen, vienen colocados. Y mirar, aquí tenemos una gama de ellos. Aquí tenemos estos. Y tenemos, a ver. otros trae unos colores así muy pues eso muy estilo así country no no estáis dando cuenta muchos bueno claro a ver es que es todo del bosque animales mirar qué marrones qué verdes trae algún rojo porque evidentemente hay mirar pues esto ya lo voy a quitar de aquí Esto ya lo he enseñado y muchos. Mirad qué tonalidades así: amarillas, naranjas. La verdad es que traen unos colores súper bonitos, ¿eh? Aquí. Mirad. Este es el colorido. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Madre mía, yo pensaba, digo, bueno, este vídeo no, no va a durar mucho porque, bueno, tampoco hay tanto, tanto. Al final, al final siempre me pasa lo mismo. Lo disfruto tanto que, que me enrollo, me enrollo y me enrollo a explicaros como si estuviera aquí delante y, y no puedo dejar de hablar. Así es que, bueno, espero que haya, oh, hayáis estado un ratito entretenidas, que lo hayáis disfrutado. Que si os ha gustado, que le deis un dedito para arriba. Os recomiendo que, aunque sea solamente por curiosidad, os paséis por, por la web. Espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.